Buenas tardes a todos. Empezamos el pleno extraordinario con fecha 25 de octubre a las 7:30 de la tarde. El orden del día, primer punto, aprobación si procede de la cuenta general del ejercicio 2022, expediente 42.089/2023. Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa en sesión celebrada el día 22 de septiembre del 2003 por mayoría de los miembros presentes, se somete al pleno a celebrar hoy el siguiente acuerdo. Examinada la cuenta general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022 que se presenta por la concejala delegada del área de Hacienda y teniendo en cuenta que en su formación se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 208 al 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2004 y en las reglas 44 y siguientes de la Orden 1781 del 2013, procede informar favorablemente la cuenta general del ayuntamiento del ejercicio 2022, integrada únicamente por la de la propia entidad. Segundo, disponer su exposición al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Raquel, ¿quieres explicar? Sí, es proposa a pleno l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2022, complint l'obligació de rendir comptes en relació a l'activitat financera i pressupostària que es va dur a terme en l'exercici i es presentarà de manera immediata al Tribunal de Comptes. ¿Alguna duda o aclaración? No. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Perdón, todos menos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Segundo punto del día, expediente de modificación, si procede, de créditos 53/2023 por suplemento de crédito expediente 6.987/2023. Sometida a dictamen de la comisión informativa correspondiente y aprobada por la misma, dictaminada favorablemente, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación de créditos número 53/2023 por importe total de 140.119,75 €. Esta modificación se tramita bajo la modalidad de suplemento de crédito y consiste en un suplemento de crédito. El detalle de las aplicaciones presupuestarias de gasto que se suplementan aumentan es el siguiente. Aportación a consorcio del plan residuos zona 13, tratamiento de residuos, por importe de 21.241,37 €, estudios y trabajos técnicos, promoción cultural por importe de 20.000 €, productos de limpieza y aseo dirigido a la Concejalía de Deportes por 28.000 €, maquinaria, instalaciones, utillaje para fiestas populares por 15.000, otros gastos diversos, ferias por importe de 17.000, ayudas pymes, autónomos y crisis energética por 34.878,38 € y ayudas a autónomos y pymes por 2022 por 4.000 €. Total el importe 140.119,75 €. Y la financiación que se propone para los gastos que se suplementan es con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales por el mismo importe 140.119,75 €. La tramitación del presente expediente mediante suplemento de crédito se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del presupuesto general en cuanto a la aprobación inicial, exposición pública, reclamaciones, aprobación definitiva, publicaciones, recursos y entrada en vigor, conforme establece el artículo 177 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y tercero, exponer al público la modificación de créditos del que forma parte el presente acuerdo por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, mediante dicto insertar en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el artículo 169 del mismo cuerpo legal. Transcurrido dicho plazo, sin presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Si se presentarán reclamaciones, se procederá en la forma indicada en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas. Concejal de Hacienda, ¿explicas el punto? Sí, suplementen les següents aplicacions. En aportación a consorcio, plan residuos, zona 12, 21.241,37 €, que corresponde a la cuantitat que falta per a pagar del quart trimestre al consorci de residuos. En la previsió inicial no es va tindre en compte el total de l'aportació anual al conveni. En promoción cultural, 20.000 €. En la partida de càtedra d'Enric Valor, que hi havia en el pressupost inicial, 15.000 més 2.000 que ja es va suplementar, ens hem trobat que queda en 800 €, carregant-se factures per bolsa de vinculació. Així que s'incrementa la partida per a poder fer la Fira de Fantasia i altres actes que queden pendents.
En la Administración General de Deportes, que vinculan Juventud y Educación, 28.000 euros. 28.000 euros que s'han fet per un contracte per a fer tallers d'octubre a desembre i per a poder intentar obrir el Biblioparc. Això va financiar-se en una subvenció nominativa del Plan Corresponsables que es donen 48.970 euros, subvenció que no s'ha demanat mai i que és tres anys. Entra a fer tallers i activitats per a menors de 16 anys per a la compatibilitat de vida familiar i laboral, podent obrir també el Biblioparc per tal finalitat. S'ha intentat cobrir el màxim possible dels diners subvencionats en les màximes activitats, tenint en compte que en tres mesos tampoc es pot fer molt més i el que no es gaste es tindrà que tornar. En festes populares, 15.000 euros per a poder pagar la factura de l'ESGAE, que correspon a les festes de Moros i Cristians des del 2022. Tenim pendent també els 85.000 euros per pagar, que correspon a factures del 2007 fins ara. Van quedar en el representant de l'ESGAE i es va acordar que faria un plan de pago per a pagar la deuda, però així i tot s'estudiarà a veure com podem negociar-ho perquè estem parlant de molts diners i des de fa molts anys, de 2007 a ara. Otros gastos diversos ferias de 7.000 euros per al cost que s'ha previst de realitzar la fireta de Nadal. Pensem que quedar-se sense fira no és just per al comerç ni l'hostaleria, ja que és una oportunitat de donar visibilitat i potenciar el consum. En ajudes per a pimes i autònoms, crisi energètica, 34.878 en 38, que a sobre de la subvenció que es va concedir a les pimes i autònoms que es van repartir els diners en base al llistat provisional sense esperar a les reclamacions i a la publicació del llistat definitiu. I quan s'han resolt els recursos de reposició i s'han subsanat, es tenen que incluir. Així que ara tenim que eixir els diners de les arques municipals, del remanent líquid de tesoreria. I ajudes a autònoms i pimes, esta, que és per el Covid, 4.000 euros, que és el mateix cas de la subvenció anterior, que ja es va aprovar en el primer plenari de dotar per a poder pagar a la gent que es va quedar fora. Però en aquest cas també es va quedar per un error administratiu una persona soles fora i entonces ara va a pagar-se-li. ¿Alguna sugerencia o aclaración? Portavoz de Vox. Hola, buenas noches. Me quiero hacer una pregunta. A ver, sobre el tema de las GAE, que ya lo comentamos en las comisiones desde 2007, pero nos llama mucho la atención, desde 2007 no se ha pagado absolutamente nada, como os dije, ¿no? Me dijisteis que no. Entonces, se ha llegado a un acuerdo, que eso es lo que no tenía claro, porque pagando estos 15.000 euros, ellos, porque me imagino que esa deuda, ellos querrán cobrarla. No han mandado nunca al ayuntamiento nada, han pasado. Entonces me imagino que estos 15.000 euros ya se queda un poco la deuda, ¿no? Sino un poquito más tranquilos hasta que podáis hablar con ellos, ¿no? ¿Es así el tema? Aquí lo que se está pagando es la deuda de las fiestas del año pasado, las GAE del año pasado. Lo del 2007 hasta ahora son facturas puntuales que hay que repasarlas, hay que cotejarlas, ver si las actuaciones se han hecho o no se han hecho y a partir de ahí elaborar un plan de pagos. Vale, entonces esos 15.000 euros son de las fiestas solamente. Del año 2022, sí, de las fiestas de Moros y Cristianos. Vale. ¿Alguna aclaración más? Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, ahora tenemos que aprobar la urgencia y la necesidad de la inclusión de un punto nuevo al pleno. Se levanta la sesión. Sí. Levantamos la sesión del pleno anterior y empezamos esta, ¿vale? Vamos a primero a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia de la inclusión de este punto en el pleno? Se aprueba por unanimidad. Vale, aprobación inicial si procede de las bases reguladoras de la concesión de ayudas al amparo de la subvención de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante con destino a minimizar el impacto económico que la crisis está suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de sus municipios en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Uy, me ahogo. Por parte de Rusia. Anualidad 2023. Expediente 7807/2023. En este caso y debido a la urgencia no se ha sometido a dictamen previo de comisión informativa y se somete al pleno directamente la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas al amparo de la insubvención de la Diputación Provincial para
pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales en sus municipios en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y segundo, publicar el presente acuerdo y el texto íntegro de las bases reguladoras de la concesión en el boletín oficial de la provincia de Alicante, sometiendo el expediente de información pública a audiencia de los interesados en el plazo mínimo de 30 días naturales para presentación de reclamaciones y sugerencias, y si se presentan en el plazo establecido se procederá a su estimación o desestimación por el Ayuntamiento Pleno y posterior publicación en el boletín oficial de la provincia del texto íntegro definitivo aprobado. Si no se entiende ninguna reclamación o sugerencia, se entiende definitivamente aprobado hasta el acuerdo hasta entonces provisional, elevándose a definitivo. Concejal de Industria. Sí, bona vespre a tots. Així de lo que es tracta d'aprovar les bases d'unes ajudes que es donen a l'amparo de una subvenció de la Diputació Provincial de Alacant. Per l'impacte econòmic que hagi pogut causar sobre pymes, micropymes, autònoms i professionals la crisi de la guerra entre Ucrània i Rússia. L'import que va destinar-se són 164.741 euros. El fet d'aprovar-ho per pleno extraordinari urgent és precisament per poder aplegar a temps i complir els plaços en l'aprovació d'aquestes bases. Vam intentar fer la consulta pública, però finalment no s'ha pogut aplegar, i una volta aprovat, si procedís, ja passarem a publicar la convocatòria. ¿Alguna aclaración? Portavoz de Compromís. Gràcies. Bona nit a totes i tots. Jo tinc un... A lo millor el dubte que tinc jo és en la coletilla final. O sigui, el de donar la subvenció per la crisi que ha portat la guerra d'Ucraïna en Rússia, aquesta coletilla final no entenc de quina manera després això s'ha de... Sí, no sé què demanes, tu eres un autònomo, jo soc un autònomo, ho demane, però tinc que dir per què crec que m'ha perjudicat de la guerra aquesta. No sé, és que no tinc molt clar, entenc el que vull dir-li, la coletilla final no ho entenc, perquè si dius és una subvenció per a pimes autònomos per la crisi energètica, doncs dius, vale, però per la guerra d'Ucraïna i Rússia, què és el que tenim que no dic que no anirem a provar, dic que no ho comprenc. Sí, bàsicament el fet del títol és precisament per la crisi energètica que s'ha produït derivada d'aquesta guerra. Entonces, repassant un poquet les bases, en els conceptes subvencionables sí que apareix l'intervalo de temps en el que es poden justificar les factures, i són quotes d'autònomos, alquilers, gastos sobretot de llum, de gasolina, este tipus de subministres, i també per poder optar a ella... El que s'estableix és que hi ha que fer una declaració responsable en la que es denota un diferencial negatiu entre la facturació de l'any anterior i el posterior. És a dir, que no és una subvenció, diguem, a fondo perdut, sinó que tu has d'acreditar que has tingut aquest impacte de la crisi, com pugui ser, que sé jo, probablement un transportista autònomo, segurament si ha hagut de pagar a 2 euros el litre de gasoil, quan antes el pagava a 1,20, ja ha tingut un esmer més i podrà justificar el poder obtindre aquesta ajuda. En principi són 4.000 euros per empresa o per autònomo, ampliable a 8.000 si quedaren fons. A més, és una subvenció, o bé, és una ajuda que ve derivada d'una subvenció de la Diputació, i el títol precisament és aquest, que no és que l'han posat nosaltres per... Simplement és... I entonces, bueno, en el condicionat, en el que són les bases, que és el que anem a aprovar, és on s'estableix els requisits que n'hi ha que complir per cada un dels que vulgui optar a aquesta subvenció, a aquesta ajuda. Bueno, també li demanem, lo de la base 14 i la 15 han canviat, lo de Mutxamel? Sí. Ah, vale. Eso es... Tengo que pedir... No. Tiene una explicación muy lógica. Yo me he incorporado... Tengo que pedir disculpas porque simplemente por agilizar y como ya habíamos tramitado nosotros, me había tocado con otra compañera tramitar eso, simplemente ha sido para adaptarlo, cosas que ya se habían aprobado con anterioridad. Lo que he hecho ha sido aprovecharme del trabajo que ya tenía hecho y trasladarlo. Hay una diligencia en el expediente, si habéis accedido, para poder rectificar en el acta de pleno antes de la publicación.
para poder rectificar en el acta del pleno el error de tipográfico que ha habido. Ahí sí que tengo que pedir disculpas al... No, sí, es porque me hace muchísima gracia decir, uy, cuidado, no apruebe mis bases y eso quede mucha mel. No. ¿Algún portavoz quiere decir algo más? No, sometemos a votación, votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias y levantamos la sesión.